Señor Bebe. Jacal. Creí que no volvería a hacer películas. ¿El negocio de cabarets va mal? Gracias a Dios ya no soy cineasta. Trabajé día y noche, pero Dios me premió. Lo que ganaba era para comer. Solían darme unos bonos y decirme te pagaré en verano o al final del año. ¿Cómo voy a vivir con eso? Oye, vender boletos no es ser cineasta, Hakan. Es diferente. Yo te pago, me das boleto. ¿Ves? Es instantáneo. Así debería ser. Me apuesto, amigo Hakan. Me das las salas de cine. Vendo entradas. Es lo que digo. Si no, nunca habrá progreso. Baby, todo esto me parece muy bien. Así es, señor Rea. Pero si nos permite, queremos hacerle otra oferta. ¿Abogado? Si están de acuerdo, tenemos otra oferta que está relacionada con Estambul. Aquí tienen. Además de las salas de provincia, compraría las de Estambul. No es lo mismo. Sí, no es igual. Está ahí nuestra oferta. Está escrito en el documento. ¿Podemos hablarlo? Vamos a hablarlo. ¿Cómo obtienes todas esas ideas? Inspiración. Tengo una idea general y escribo las escenas. Siempre he querido ser una actriz, ¿lo sabías? Solía ir mucho al teatro y tuve una tutora. Decía que era talentosa, pero tenía que memorizar. Oí que no se tiene que memorizar, ¿cierto? Dicen que hay alguien tras cámaras que les lee las líneas y simplemente mueven sus labios. Hay que memorizar. Le diré a Semi que quiere ser actriz. Sí, regresa. Los cines de Estambul. Decidimos qué película exhibir en ellos. Somos fuertes por los teatros. Somos fuertes en Yeşilkam. No podemos dejar eso a Baby. Oye, solías traer chocolate blanco con esto. ¿Dónde está? Ahora lo traigo. Ah, pero ya es tarde. ¿Por qué no traes fruta? ¿Tienes cerezas? Tráenos unas cerezas. Ya es temporada. La oferta es genial, Hakan. No encontraremos quien pague tanto. Reputación y negocio son diferentes. Queríamos pedir un préstamo al banco. Deberíamos ese dinero. No hay necesidad de eso. En lugar de deber dinero al banco, nos hipotecaría las salas de cine. Tenemos dinero. ¿No podemos hallar el dinero en otro lugar? Si te refieres a la señora Sebnem, claro que no. Ni en mil años. Hay que hacer nuestro dinero. Si el acuerdo se da, estoy seguro que tendremos esos cines en un par de años. Podríamos triplicar la inversión. Hay que arriesgarnos, Hakan. Si nos detenemos, todo cambia. Y será tarde. Lo que diga, señor Rea. De acuerdo, Baby. Aceptamos. Tendrás los teatros de Estambul. Maravilloso. Es genial. ¿De qué trata tu nueva cinta? ¿Es una historia de amor? Espero que no estén juntos al inicio y al final ellos lo logren. No, se trata de política esta vez. Disculpe, llaman al señor Semi. Hola, soy Turgut. Bien, muchas gracias. Semi. Ya llamaron. ¿Qué estabas haciendo ahí? Límpiate, la nariz. Hakan, si te interesan los clubes nocturnos, compré Mona Lisa. Sí, ¿oíste? Era un buen lugar, pero lo mejoré.
le di mi toque. Te invitaré un día. Señor Rea, también usted. Jazz, un baile. Estoy ocupado, baby. Iré si tengo oportunidad. ¡Oh! ¿Amigos? ¿Qué pasa, baby? Maravilloso. ¿Ahora qué? ¿Qué haces tú aquí? Escuché que Baby quiere vender unos cines. Vine por negocios. ¿Está listo, abogado? Le daré los papeles. Tome, señor. Pensé que eras un hombre de palabra. Hasta nos invitas a tu club nocturno. ¡Vendedor de ajos! ¿Vendo ajos? ¿Así es como haces negocios? Déjenme firmar el sello también. Por favor, no culpen a Baby. Sean honestos. ¿Me venderías tus cines a mí? No lo harías. Digamos que sí, y querrías tres veces más. Por eso Baby está aquí hoy. Todos resolvimos el asunto, ¿no? Está bien, hijo, está bien. Ya hicimos la venta y dieron el dinero. Lo demás no es nuestro negocio. Todos viven por su propia moral y se comportan como tal. Ajá. Hakan, ¿cómo estás? Bien. Me iba mejor hace dos minutos. Si preguntas cómo estaba, me sentía bien, contento, en el lugar correcto, feliz también. La luna se ve bien de la Tierra. ¿Cómo se verá la Tierra de la luna? ¿Fuiste a la luna, Semi? ¿Cómo está el clima ahí? Oye, amigo, ¿qué haces con él, eh? Mira, él te hará lo mismo que a mí, ya verás. Te va a vender, te va a decepcionar. No me culpes. Si no sabes cómo jugar el juego, ¿no, baby? Si escuchaste lo que dijo... Está bien, Hakan. Está bien, vamos, salgamos, vamos. ¿Qué me ves, Rea? Mira, no tengo problema contigo y tu yerno. Siempre decías, son negocios. Compramos, vendemos. Compramos, vendemos. Mira, no te enojes conmigo. Vayamos juntos a celebrar. Hasta hay cerezas. Ah, aquí hay unas. Come si no se acaban, Rea. Oye, ¿tenías que hacer eso? No teníamos que estar aquí. Ni me digas. Fue bueno verlos, Turgut. ¿Los extrañé? Déjame darte esto. Es por tu gran actuación, baby. Si te gusta, te daré otro papel. Rea me llama campesino. Oh. Sí. Dijo que no entraría en Mona Lisa. Oh. Sí. Le dije vete al diablo. Bien hecho. Sí. Ya ves, la oportunidad llama a tu puerta. ¿Sabes lo que quiero, Semi? Y luego me pagas, hijo. Me encanta eso. Me ayudas. ¿Sí? Verás, su yerno dijo que vendo ajos. Eso lo aprendió de ti. Semi, traerás a los actores a mi casa. ¿De acuerdo? Son deliciosas. Pregunto, ¿dónde las compraron? Todo se acerque todo. ¿Qué sucede, Hakan? Fui grosero. Solo quería disculparme. No pude tomarlo bien. Pero el hecho es que vendimos los cines y los compraste. Debí felicitarte. Lo siento, fui rudo. Así sucede, no sé a mí. No lo tomé personal, pero está bien. Bien, queríamos dinero. Conoces bien el mercado. Semiates no es tu problema. ¿Por qué compro los cines? Para el negocio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Operarlos? Está bien. ¿Quieres administrarlos? Debí conservar los cines en nuestro negocio. Me equivoqué, aunque no del todo. Te entendemos, Hakan. Está bien, está bien. Bien. Les deseo buena suerte. Semi. We'll be right back.
Él no tiene ni idea. Espera, danos un minuto. Él diría si supiera algo. Él lo mantendría la boca cerrada. Mira, aún no ha terminado. No quiero que le digas a mi hija que vendimos los cines. Es tu esposa, pero te callas. Señor Rea, hay una cosa más. Le di mi palabra a Cezén. No le miento. Si lo hago una vez, entonces voy a mentir todas las ocasiones. Y es por eso que no le miento. ¿En serio? De acuerdo. ¿De qué estás hablando, hijo? No te lo estoy pidiendo como tu suegro. Te lo pido como tu jefe. Es una orden. Te digo que no le digas y hablas de mentirle. Es verdad, señor. Ella no debe saber. Le diremos hasta después. Invertirían el dinero para la fábrica. Sabes que trabajamos muy duro. No quiero que construyan más casas. ¿Entendiste, Hakan? Claro, señor Rea. Ya podemos irnos. Conduce ya. ¿Qué pasa? Él actuaba raro. ¿Hakan? Están en algo, Turcut. ¿Por qué crees que vendieron los cines? Querían el efectivo. ¿Su esposa tendrá deudas? No. ¿Por qué Hakan estaría aquí? Hay algo más en esto. Él actúa raro cuando está metido en algo. Lo vi en sus ojos. Hay algo, ¿pero qué? No sé qué se trae.